Hola chicos, bienvenidos a IdoGolUIO. Aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis. Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos, que es muy importante. Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram, para que me sigas. De todas maneras, también están en la descripción, se llaman IdoGolUIO. Y sin más, empecemos con este video. Y bueno, señores y señoras, vamos a hablar de las noticias del ídolo del Ecuador, sin antes recordarte que estamos con un sorteo activo de la camiseta de Barcelona Sporting Club 2021, así que si quieres ganártela, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Mientras más compartas, más opciones tienes para ganar. Activa la campanita, comenta acá abajo y deja tu like, que es muy importante. Sin más, vamos con las noticias. Comencemos con las estadísticas del partido de Barcelona versus Olmedo, donde ya sabemos que el ídolo goleó 4-0. En posesión de balón, Barcelona tuvo 56.8%, mientras que el Ciclón 43.2%. Remates al arco, 6 para Barcelona, 4 para el Olmedo. Atajadas, 4 para Barcelona, 2 para el Olmedo. Pases, 336 para el ídolo, 302 para el Olmedo. Recuperaciones, 18 para Barcelona, 17 para Olmedo. 3 offsides para el ídolo, 1 para el conjunto de Riobamba. 4 tarjetas amarillas para Barcelona y 4 para el Olmedo. 1 tarjeta roja para el Olmedo, 0 para Barcelona. Eso en cuanto a las estadísticas de este partido. Después habló Fabián Bustos en el post partido versus Olmedo, y esto es lo que dijo el director técnico de Barcelona. En el primer tiempo no estuvimos finos ni precisos, si no hubiéramos resuelto antes, pero nos costó. Vi bien a Michael Carcelén, con cosas por seguir creciendo, sobre todo en lo táctico, pero tiene grandes capacidades y características. Veo fuerte al grupo, sin que nos sobre nada, siempre con humildad, tratando de seguir este camino. Gonzalo Mastriani hizo un muy buen partido, participó en los 3 últimos goles. Seguiremos trabajando para darles chances de gol, seguro nos dará muchas alegrías. Son las declaraciones de Fabián Bustos, que bueno, que apoya a Carcelén, que apoya a Gonzalo Mastriani y que habla sobre el desarrollo del partido. Me parece bien que apoye a sus jugadores, que los jugadores sientan el respaldo de su cuerpo técnico, y felicidades. Aquí habló y de paso manejó muy bien el camerino, y a seguir así Fabián Bustos, buena victoria y muy contentos por la goleada. La planificación de Barcelona para esta semana: bueno, lunes 24 de mayo, entrenamiento en el estadio Banco Pichincha y pruebas COVID. Martes 25 de mayo, entrenamiento en el estadio Banco Pichincha, conferencia de prensa del entrenador Fabián Bustos y concentración. ¿Para qué? Para el día miércoles 26 de mayo, por la Copa Libertadores Grupo C, fecha número 6, Barcelona versus Santos. Sí, nos cambiamos el chip de la Liga Pro y nos ponemos el chip de la Copa Libertadores, porque jugamos el último compromiso de la fase de grupos. Un Barcelona ya clasificado que quiere de igual manera salir con todo, porque está a solamente un punto de clasificarse como primero de grupo. Así que vamos, ídolo, a trabajar de la mejor manera para llegar 100% a ese compromiso y darlo todo en la cancha. ¡Vamos, Barcelona! ¡Vamos, ídolo del Ecuador! Ayer también se le realizó un homenaje por los 400 partidos de Matías el Pony Oyola, el capitán de Barcelona Sporting Club, donde jugó incluso como titular y lo hizo de buena manera. Una leyenda dentro del ídolo, un ídolo del ídolo, ¿qué se puede decir de Matías Oyola? Y este es el video homenaje que preparó Barcelona Sporting Club. Power.
infinite power. El ídolo en sus redes sociales también nos confirma ese acuerdo con Platense. Ya sabíamos del acuerdo con el club argentino, pero solo lo había hecho oficial el club Platense. Ahora también lo hace oficial Barcelona Sporting Club. En sus redes sociales posteó lo siguiente: convenio institucional. Ecuador y Argentina. Barcelona firmó un acuerdo con el Platense para la cesión de jugadores, eventos y partidos amistosos. Así que sí, con esto no recontra confirma, pero de la parte de Barcelona Sporting Club, que hay un convenio con este equipo argentino, donde Carlos Alejandro Alfaro Moreno es gloria y bueno, histórico en ese club, y que ahora pues preside a Barcelona. Se van a llevar bien, van a ser clubes hermanos, y me parece muy bien a seguir así por ese camino y muchísimos éxitos a futuro. El día de ayer también pasó un hecho muy, pero muy extraño, se podría decir. ¿Por qué? En primer lugar, había mucha conmoción alrededor del vicepresidente de Barcelona, Aquiles Álvarez. ¿Por qué? Bueno, todo empezó de la siguiente manera. Había publicado un tuit Aquiles Álvarez, a lo cual le respondieron. Y le respondieron de una manera obviamente ofensiva. Aquiles Álvarez no se guardó nada y contestó lo siguiente, ¿no? Cuando quieras, hoy mismo. O sea, citándolo a un lugar donde incluso le pidió el teléfono para coordinar. Obviamente no era para una charla, ¿no? Era para otras cosas que no es necesario nombrar porque es evidente. Hasta Aquiles Álvarez le puso lugar. El lugar para donde vaya a ser ese encuentro, Aquiles Álvarez lo posteó. ¿Y esto en qué terminó? Bueno, Aquiles Álvarez estuvo en el lugar preciso, indicado, el cual él puso en sus redes sociales. No se amarilló, no se ahuevó, como se dice. Y estuvo ahí presente. Al final no sucedió nada porque la otra parte no llegó. Pero bueno, esto es lo que pasó con respecto a Aquiles Álvarez. Citaron para una pelea, pero que, como digo, Aquiles llegó, el otro no llegó. Y bueno, desde el punto de vista dirigencial y creo que también ético, obviamente esto está mal. Cualquier acto de violencia no es lo recomendable, nunca es aceptable, y al menos en este canal nunca, nunca, nunca se estará de acuerdo. Pero también, por otra parte, aquí el que quedó bien fue Aquiles Álvarez, porque él fue al lugar indicado, al lugar donde se citaron, y la otra parte no fue. Así que te cagaste, como se diría, señores y señoras. Como digo, estos actos no son dignos de recalcar, ni mucho menos estoy incitando a la violencia, pero al menos sabemos lo que pasó y que quede como una anécdota con Aquiles Álvarez. El día de hoy ha transcurrido un rumor enorme, enorme, enorme con un jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito actualmente y una posible vinculación con Barcelona. Me reventaron Instagram, Facebook y Twitter a preguntas. ¿Qué está pasando? Pedro Pablo Perlaza no va a seguir en Liga por problemas internos, se va del conjunto albo, a lo cual se abre una posibilidad de llegar a Barcelona. ¿Y esto es posible, Idogol? Aunque parezca mentira, sí. Esto sí es posible. ¿Por qué? Bueno, porque es casi inminente la salida de Byron Castillo, y actualmente con la lesión de Pedro Pablo Velasco nos quedamos sin laterales por derecha, por lo cual un jugador como Pedro Pablo Perlaza, que es conocido por Fabián Bustos, que lo dirigió en Delfín, calzaría perfecto como va a quedar como jugador libre, por lo cual no había ningún problema por ese sentido. Así que, señores, sí, esto sí se puede dar siempre y cuando se vaya Byron Castillo, pero es muy, muy, muy difícil la
continuidad de Castillo por el momento que está teniendo y también por la economía de Barcelona, creo que lo van a vender. Y por lo mismo su reemplazo sería Pedro Pablo Perlaza, así que pilas con esta noticia, sí se puede dar. Y también hay otra cosa que es muy importante, siempre y cuando también se desligue de Liga Deportiva Universitaria de Quito sin problemas, se quede con su pase, sea jugador libre y no tenga ningún problema, ahí puede llegar a Barcelona sin ningún problema. En lo legal, como jugador libre, Barcelona buscaría su fichaje. Él no va a negociar con Liga ni con ningún club, él solo va a negociar directamente con Perlaza. Si es así, bien, y si no es así, bueno, pues muchísimas gracias. Así que pilas, hay dos condiciones para que llegue Perlaza: que esté todo bien por lo legal y que él tenga su pase como jugador libre, y que se vaya Byron Castillo para que llegue Perlaza. ¿Te gustaría la llegada de Pedro Pablo Perlaza al ídolo del Ecuador? Te estoy leyendo acá abajo en los comentarios qué opinas de todo esto. Y poco más, señores y señoras, ha sido un enorme gusto y satisfacción estar acá. Los quiero como no tienen idea, un saludo y un abrazo enorme. Hasta una siguiente ocasión. ¡Hasta luego!